Bueno, pues con estas palabras tan emotivas que han hecho ya la presentación también con los ganadores y que se dan cita también, bueno, pues en eh, representación del Ayuntamiento de Marbella, el señor Porcuna, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que Marbella sigue en auge en todas las ciudades, se escucha, Marbella se sigue escuchando por todas las cosas que se hacen a lo largo del año, pero yo creo que la, el potencial que es la gastronomía hoy juega un gran papel también junto. Como con el blog, que está aquí el señor sí, bueno, nosotros tenemos una oferta absolutamente complementaria, quiere decir. ...que el hecho de venir de vacaciones a Marbella con el objetivo de jugar al golf... ...pues no impide, al contrario, fomenta el que se use otra parte de la oferta que tiene Marbella... ...tiene una oferta gastronómica magnífica... ...es cierto que tenemos cuatro restaurantes con estrella Michelin... ...a los que hay que destacar y reconocerle el mérito... ...pero también es cierto que tenemos otros muchos restaurantes... ...con una variadísima oferta, magnífica, de calidad... ...sin descartar que alguno de ellos pueda ser Michelin, estrella Michelin en el futuro pero eh, lo que pueden, donde pueden encontrar cualquier visitante el complemento perfecto a un día de golf. Estábamos hablando antes que tenemos un clima magnífico, tenemos unas instalaciones, este año precisamente ahora cumple 25 años Santa María, es un campo con solera, es un campo con tradición, es un campo donde su dirección, su, su gerencia, eh, ...Ali Sa Saudí, ha empeñado buena parte del esfuerzo en convertirlo en unos campos, uno de los campos de referencia a nivel internacional. Eso hace que ese cliente que viene aquí a visitar este campo, cualquiera de los otros calles hay en Marbella, complete su vida, su actividad en Marbella, con eh, la visita a otra parte de nuestra oferta. Y todo al final, pues, de alguna manera se retroalimenta. El golfista que viene a jugar al golf y que va al restaurante, muchas veces hace que el que viene buscando la oferta a lo mejor gastronómica o de playa, termine conociendo que en Marbella hay unos magníficos campos de golf y decida volver para jugar al golf. Al final, tenemos que complementar de alguna manera. La oferta de la que disponemos para dar a conocer a todo el mundo aquello que más le puede interesar, pero también explicarle que hay algo complementario, que algo que le va a cubrir su ocio nocturno, su ocio diurno, su ocio eh, a cualquier hora, de cualquier día de la semana, que tenemos una magnífica planta hotelera. Si lo unimos todo, resulta que Marbella es una de las ciudades a nivel internacional con más capacidad turística por, el por los atractivos que reúne. Yo tengo que agradecer en este caso hoy aquí al Santa María Golf y a a la organización Marbella All Star eh, el esfuerzo que hacen porque esto que es una iniciativa privada y ellos están al pie del cañón para conseguir que bueno que eventos como este eh, destaquen la fortaleza de Marbella aparezcan muchos medios de comunicación como en vuestro caso y podamos enviar el mensaje de que seguimos siendo una ciudad muy competitiva que cada día vamos mejorando y que estamos a la cabeza de la oferta internacional turística muchas gracias bueno, saludamos también. Hola, buenas tardes. Bueno, es un días. campo precioso, como bien ha dicho el señor Porcune, como estamos viendo nosotros mismos que hemos ido con el buque hace todo el recorrido. <laughs> es un campo de cuántas hectáreas? Son? De casi 50 hectáreas. De casi 50, son 18 hoyos, son casi 50 hectáreas. Y el campo, la verdad, mucha gente habla bien de, de nuestro campo, estamos contentos. Y espero que ahora que la economía está mejorando, esperamos que aumenten o vienen más jugadores a la Costa del Sol. Eh, ...nosotros aquí hacemos todo el esfuerzo para que vienen... ...estamos siempre preparados para decir, para recibir la gente... Eh, ...la verdad hoy nos encanta recibir, eh, colaborar con All Stars... ...y recibir esta cantidad de cocineros y de la gastronomía de Málaga... ...agradecemos también la presencia de don Javier Burcuna... ...aquí por parte del Ayuntamiento y la verdad todo esto... ...juntos y yo creo que como decía antes Javier, podemos hacer de Marbella más importante de lo que es todavía, o que es importante por supuesto, y yo creo que podemos recuperar uh, la economía antes que los demás ciudades seguro. ¿Qué le diría a los jugadores de golf que vengan a jugar, eh, para que vengan a jugar a este campo, a Santa María? Golf? ¿Qué le diría? Uh, yo le diría que, que, que somos los mejores, ¿no? modestamente hablando, pero al final, que tenemos aquí varios campos de golf y cuando vienen siempre encuentran ellos sitio para jugar. Que, Vienen aquí porque somos una destinación de golf, no vienen por Santa María, que esto sí queda claro, importante. Pues muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades, que estáis de aniversario y os la habéis ganado, vamos a pulso. gracias. 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 gracias.